Ahora mesmo tamén estamos a avanzar xa na medida máis importante, seguimos avanzando na medida importante que a da vacinación. Xa a semana pasada comezouse a vacinar a población de menos de 30 anos na área sanitaria de Santiago, en esta mesma semana en todas as áreas sanitarias galegas estás a proceder a vacinación de persoas por debaixo de 29 anos. Tamén, como vostedes saben, a semana pasada probamos, incorporamos ao sistema de autocita que se abríramos a principios de xullo, incorporamos a franxa de idade 16-19 con esas casi 17.000 ocos que foron ofertados e, ademais, temos que decir que collidos en moi pouquiño tempo. E con respecto á población de maior de 40 anos, hai unha semana, esa porcentaxe de población con pauta completa estaba no 89,9%, mentras que hoxe esa supera o 93%. Hai que recordar que aquelas persoas que non se vacinaron con máis de 40 anos teñen opción tamén de ir a autocita e coller aquel logo que mellor lle convén e poder, canto antes, rematar o seu proceso de vacunación. Con todo isto, o resultado global que hoxe Galicia ofrece na vacinación é que un 75,9% da súa población xa ten polo menos unha dose, falamos da población diana, e respecto á pauta completa, o 69,69% da población xa ten esa pauta completa, repito, a día de hoxe. Sin embargo, como decía, a situación epidemiolóxica continúa a empeorar, e isto impulsa o Comité e, por suposto, a Xunta, a seguir traballando coas medidas fixadas tras as reunións últimas do Comité. Repito, con esa consideración das tasas asustadas, con eses cambios que se fixeron nos niveles de restricción para afectar na menor medida posible as actividades económicas, a pesar deso, repito, a situación epidemiolóxica é mala e, polo tanto, temos que seguir coas medidas adaptadas que comentaba agora mesmo. Isto implica un movemento nos niveis de varios concellos, en función desas novas tasas asustadas, repito, e, polo tanto, hoxe van a entrar no nivel máximo, bueno, comunícase hoxe, pero, como saben, entran a noite do venres ao sábado, decía, van a entrar no nivel máximo seis novos concellos. Neste caso, os concellos de Muros, Bayona, Burela, Foz, Viveiro e Monterroso, que se unen aos outros seis que se estaban neste nivel, que eran Boiro, O Barco, Cambados, Meaño, O Grove e Sanxenxo. Deste xeito, estes 12 concellos van a estar en nivel máximo, repito, despois de facer esa tasa asustada, que a pesar de correxirse segue sendo asustada por riba de 500 a 14 ou de 257, e tamén, como saben, con esos novos niveles de restriccións que non implican, neste caso, como ocurría antes, o peche perimetral ou o peche completo da hostelería. É un nivel máximo corresido en incidencia e corresido nas medidas. Tamén entran no nivel alto as cidades de A Coruña, Santiago, Ferrol e Lugo, co que as sete grandes cidades galegas están agora neste nivel ao manterse Pontevedra, Vigo e Ourense. Por lo tanto, as sete cidades grandes galegas están neste nivel alto. Ademais, pasan tamén a nivel alto os seguintes concellos. Na provincia da Coruña, a Pobra do Caramiñal, que baixa dende o nivel máximo, Ames, As Pontes, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo e Ortigueira. Na provincia de Lugo, os concellos de Chantada e Monforte. Na provincia de Ourense, o concello de Verín. E na provincia de Pontevedra, os concellos de Bueu, Agarda, Meis, Moaña, Mos, Ponte Caldelas, Porriño, Redondela, Ribadumia e Soutomaior. Únense así a todos os concellos que se situaron en nivel alto a semana pasada, coa excepción de Vimianzo, que neste caso pasa ao nivel medio, e Portodosón, que pasa ao nivel medio-baixo. Ao nivel medio soben os seguintes concellos. Na provincia da Coruña, Bergondo, Brión, A Capela, Carnota, Cedeira, Cé, Corcubión, Coristanco, Curtis, Narón, Outes, Padrón, Pontedeume, Rianxo, Toques e Valdoviño. Na provincia de Lugo, Barreiros, Rábade e Obaladouro. Na provincia de Ourense, Celanova, Coles, Monterrei, Pobra de Trives, Riós e Arrúa. E na provincia de Pontevedra, Arbo, Barro, A Cañiza, Cangas, Alama, Ponteareas, As Neves e Vilaboa.
Decía que todos estes concellos únense aos que xa estaban en nivel medio, que se manteñen ese nivel, coa excepción de Fene, Mugardos e Entrimo, que descenden, neste caso, a nivel medio-baixo. Temos, por tanto, en total, 12 concellos en nivel máximo, 48 concellos en nivel alto, 52 concellos en nivel medio e 201 concellos no nivel medio-baixo. Les voy a dar 4 o 5 datos que ponen de manifiesto este incremento de las incidencias acumuladas. En primer lugar, la incidencia acumulada en Galicia, tanto a 14 como a 7 días, se sitúa por encima de los niveles de 7 días atrás. Tenemos una incidencia acumulada a 7 días de 345 y una incidencia acumulada a 14 días de prácticamente 675. Esto supone un 25% de incremento respecto a hace 7 días y un 55% de incremento respecto a la incidencia acumulada hace 14 días. Y como sabe, la incidencia acumulada lo que nos mide es el número de casos positivos que tenemos en Galicia por cada 100.000 habitantes. Pero además, bueno, pues este dato también se une al porcentaje de pruebas que realizamos para la determinación de la COVID, que son positivas. De esta manera, tenemos en este momento un 12,3% de positividad, lo que supone que ha crecido el número de positivos en un 62% en Galicia. Las pruebas positivas la semana pasada eran de 7,59% y ahora los positivos, el número de test positivos es del 12,3%. Si bien es cierto que seguimos manteniendo una diferencia con el conjunto de España en el porcentaje de positividad, en la media española está en un 16,25%, también lo es que hemos incrementado el porcentaje de positivos en Galicia. Además, bueno, pues hay otro tercer dato que es el que siempre acompasa, el que siempre acompaña a estos dos para hacer una foto de la situación epidemiológica, en este caso la gallega, y es el número reproductivo instantáneo, que como ustedes saben lo que indica es el número de contagios que se producen por un caso activo y que se intenta que esté lo más por debajo de uno que sea posible. Pues bien, Galicia está por encima de uno. En este número reproductivo instantáneo y lleva así desde el día 18 de junio. Si bien es cierto que empezamos a ver desde el 16 de julio un ligero descenso y también es cierto que a día de hoy tanto el área sanitaria de Ourense como el área sanitaria de Pontevedra ya están por debajo de este 1 que les comentaba anteriormente. Hay un dato más que les quería trasladar y es el crecimiento, ¿no? El crecimiento que estamos teniendo. Como les decía, a partir del 19 de junio observamos que el crecimiento del número de casos y por ende de la incidencia acumulada estaba subiendo a un ritmo de un 11,2%. Y también es cierto que a pesar de que no tenemos una situación epidemiológica buena, a partir del día 15 de julio este crecimiento se sigue produciendo, pero se sigue produciendo de una manera más lenta. Hemos pasado de un 11,2% a un crecimiento de un 2,6%. Insisto, la situación epidemiológica en Galicia no es buena, pero también es cierto que parece que se está enlenteciendo relativamente el crecimiento. En cuanto a las áreas sanitarias, comentarles que el área sanitaria que en este momento tiene una mayor incidencia acumulada, tanto a 7 como a 14 días, es el área sanitaria de Pontevedra, a pesar de que está iniciando este descenso por debajo de 1 en el RT. Y la que tiene una menor incidencia acumulada es el área sanitaria de Ferrol con 255, pero fíjense que a pesar de esto tiene una tasa elevada. Seguimos teniendo una incidencia acumulada a 14 días elevada en el grupo de 12 a 19 años y en el grupo de 20 a 29 años. De hecho, Galicia en este momento está por encima de la media española en esta incidencia acumulada en ambos grupos. De 12 a 19 años estamos en 2.266 de incidencia acumulada y de 20 a 29 años en 2.543. Comentarles que la circulación de la variante alfa en Galicia es de un 28% y la circulación de la variante delta ya está en un 66%. Se está incrementando la circulación de la delta a costa de la variante alfa
Y esto, bueno, no es más que el espejo de lo que está ocurriendo en el resto de España y también en el resto de Europa. Muchas gracias, doctora Durán. No que ten que ver coa afectación asistencial, hoxe temos ingresadas 234 persoas nas plantas hospitalarias de todas as áreas sanitarias e un total de 30 pacientes en unidades de críticos. Son datos, bueno, preocupantes que siguen a medrar. Bueno, aínda que a capacidade asistencial tanto en hospitalización como nas áreas de críticos está lonxe de valores preocupantes, evidentemente, repito, 234 persoas ingresadas en planta ou 30 na UCI, en críticos, perdón, preocúpanos profundamente. Galicia, a pesar disto, digo, está pois, nos mellores lugares de ocupación, tanto en planta como en críticos, pero non nos conforma e, dende logo, pretendemos baixar estos datos canto antes. A partir de mañán, imos dar outro paso tamén importante. Como vostedes saben tamén, a semana pasada o Goberno de España aprobou o Real Decreto que posibilita a venta dos denominados autotest sin prescripción médica nas oficinas de farmacia. Bueno, indicar neste punto que este fin de semana, a través dun sistema que establecemos coa Central de Seguimiento de Contactos, habilitamos un teléfono para que aquelas persoas que este fin de semana tuveron un positivo con estes autotest feitos no seu domicilio, tuveran un xeito áxil de comunicar ese positivo e, polo tanto, non se trasladara esa presión aos puntos de detección continuada ou aos centros de saúde. Indicar que este fin de semana, con este sistema de chamada directa, recibimos 300 positivos que, repito, foron citados directamente para PCR sin necesidade de acudir ao seu centro de saúde ou hospital ou punto de detección continuada. Por lo tanto, bueno, pues creemos que estos test aportan un valor. De feito, como digo, temos xa ben canalizado este sistema de cando dá un positivo na casa, neste caso a través da liña 900, hai unhas opcións que dá a locución que escoita o ciudadano, aparece unha específica para comunicar positivos de autotest obtidos nas farmacias. Estes resultados destes autotest feitos no domicilio non teñen validez para os requisitos de acceso que marcan o novo modelo de restriccións, é dicir, esa necesidade de prova diagnóstica negativa, porque, bueno, evidentemente, non se pode acreditar a identidade nin o procedimento polo que se fixo o test. Si, como digo, coller ese positivo e axilizar canto antes a confirmación mediante PCR. Ben, para resolver este problema dos autotest que un pode mercar na farmacia e facer no seu domicilio, levamos xa preto dunha semana traballando cos colexios oficiales de farmacéuticos de Galicia e onte mesmo asinábamos un acordo con todos eles para desenvolver un sistema que, por unha banda, permita que as oficinas de farmacia acrediten a validez da prova realizada sobre o test adquirido nesa mesma oficina de farmacia. O farmacéutico comprobará a identidade do ciudadano, verificará que toma correctamente a mostra e a procesará introducindo resultados no rexistro informático que a Consellería de Sanidade ten ahora mismo, por exemplo, a disposición dos laboratorios de microbioloxía do ámbito privado. En consecuencia, no caso de detectarse un caso positivo, o Sistema Público de Saúde incorporará rapidamente esa información e ese ciudadano entrará nos protocolos axeitados. Un pequeño resumen de lo que en que va a consistir el procedimiento es que el farmacéutico va a ser responsable del asesoramiento y la comprobación de la toma de muestras por parte del paciente que realizará en la propia oficina de farmacia. ¿No? Entonces, en un principio, esto lo que vamos a realizar es que la población diana que sea objeto del cribado bueno, se presentará en la oficina de farmacia. La oficina de farmacia se le ofrecerá la posibilidad de hacer un test. Este test, como he dicho, el usuario va a tener que firmar un consentimiento informado y una vez que haya firmado el consentimiento informado se dispensará el test. Ese test tiene que ser dispensado y vendido por la propia oficina de farmacia. Una vez que el test está dispensado, el consentimiento informado está firmado, pues procedemos a supervisar la toma de muestra, explicarle al paciente cómo tiene que realizar la toma de muestras y la realizará con nuestra presencia. Una vez tramitada esta toma de muestras, se procesará el resultado del test. Entonces, el propio paciente colocará el hisopo que tiene que colocar en el recipiente donde hay que añadirle el tampón para,
para realizar el test y se lo pasará al farmacéutico. El farmacéutico realizará el test y obtendrá los resultados. Una vez obtenidos los resultados, como bien dijo el consejero, a través de una aplicación informática, informará al Sergas del resultado de ese test. Si ese test es positivo, pues ya el propio farmacéutico indicará al paciente que tiene que aislarse y tiene que esperar a que se ponga en contacto con ellos por parte del Sergas mediante el protocolo de positivos del Sergas. ¿Vale? Estos procedimientos se realizarán, como he dicho, en la oficina de farmacia. Es una nueva aportación por parte de la oficina de farmacia para tratar de solucionar en la medida de lo posible la existencia de gente que esté contagiada y que no lo sepa. Es decir, tratar de cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad.